Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, amigos, amigas, en este maravilloso juevesito, en esta tardecita. Conéctate porque vamos a regalar, mira, te voy a decir que vamos a regalar boletos para nuestro evento de Calladita, te ves más bonita. Así es que si tú te quieres ganar uno de estos boletitos que tengo aquí, conéctate. Si tú no lo puedes utilizar porque trabajas, yo sé que mis mujeres latinas somos trabajadoras, trabajamos hasta los sábados, qué sé yo, pues se lo puedes regalar a una amiga. Así es que si tú te quieres ganar un boletito como estos que están aquí, mira, para nuestro evento, Calladita, te ves más bonita, nunca más. Tú te tienes que conectar en este momento. Pues espero que me escuchen bien. Déjenme saber si me escuchan, por favor, porque como pueden ver, ahora está un poquito diferente la escenografía. Mi producer no está aquí conmigo hoy, entonces yo solita tuve que hacerlo. Entonces, por favor, coméntenme si me escuchan. Si no hay ningún problema en el audio, please, se los voy a agradecer mil. Y voy a mandar saluditos para toda la gente que ya está conectada. Carmen Ramírez, preciosa, te mando un saludo. Laura Cordero, María Cisneros, Genesis Shoes, Lizeth Cervantes, hermosa, saludos. Ángeles Conejo, saludos. Dice que sí se escucha. Perfecto. Bueno, déjenme les cuento que estoy así, muy shaky, shaky, shaky. Estoy nerviosa porque ya por fin viene nuestro evento este sábado. Dios mío, qué nervios. La respuesta de la gente ha sido maravillosa. Estoy muy, muy, muy contenta porque, bueno, creo que nos va a ir mejor de lo que esperábamos y eso me tiene así, feliz, contenta y bendecida. Entonces, pues quiero compartir mi bendición con ustedes. Aquí tenemos tres tickets, ¿verdad? Esos tres tickets, les voy a decir cómo está el rollo. Uno nos lo regaló una chica que dijo: yo quiero que una mamita que no pueda pagar el ticket, yo lo quiero pagar por ella, y aquí lo tenemos. El otro ticket dijo Ali: yo quiero que una mujer, una de ustedes, lleven a su mamita a este evento, porque este evento es abierto a todas las edades. Entonces, ella nos donó, Ali Magallanes nos donó este boletito, este ticket, para una persona que quiere llevar a su mamá al evento. Obviamente van a ser tratadas como se merecen, mis reinas, como VIP, a mero, a mero, a mero adelante. Y este tercer boleto lo estoy regalando yo, porque sé que muchas veces, en ocasiones más bien, por tantos gastos que tenemos, no tenemos dinerito. Entonces, estos boletos cuestan $25. Estos tres boletos ya están pagados para ustedes. Pero déjenme les digo que ahí va el primero, ¿no? El primero se lo voy a rifar porque hace 8 días hicimos un programa y les dije: chicas, compartan el video y las que compartan entran en la rifa. Entonces, no lo compartieron muchas, que es lo bueno para ellas porque así van a poder ganar. Y tenemos aquí las personas que compartieron. Fue Inés González. Lo voy a doblar para hacer la rifa aquí, live. Tenemos a América Alejandra, que también compartió el video de la semana pasada. Pongan atención. Ya están poniendo ahí que también quieren los boletitos o algo. Bueno, tenemos a Lisette Cervantes, que también compartió. Muchas gracias, Lisette, desde Layton, todo el tiempo acompañándonos. Ángeles Conejo compartió nuestro video también. Se va a ir, ¿por qué? Porque si Ángeles compartió el video, pero ella tiene su ticket, ustedes se lo pueden regalar a una amiga, a su vecina, a quien ustedes quieren darle la oportunidad de ir a nuestra conferencia de mujeres latinas. Ahí está. También tenemos a Marisela Amezquita. También aquí se va Marisela en esta rifa. Tenemos a María Flores. También María, entras a esta rifa. Y tenemos Ali Escareño. Ahí está Ali, porque dijiste que quieres llevar a tu mamá. Ojalá y te saques este boleto. Y tenemos a Dayanara. Aquí está Dayanara. Entonces, ellas fueron las chicas que compartieron el video la semana pasada. Entonces, vamos a ver nuestra tómbola. Nuestra tómbola. A ver quién de ellas es la ganadora. Obviamente tiene que estar conectada, ¿verdad? Yo sé que el video lo compartieron hace 8 días, pero tiene que estar conectada para decirle: ¡felicidades! ¡Tú ganaste! Así que bueno, ahí va una vez más. Para que luego no digan que hicimos trampa, ¿no? Ahí está. Vamos a ver quién es. Aquí está, que sale aquí en la camarita. Esta persona es la que se va a llevar el ticket, ¿ok? Recuerda que si tú ya tienes tu ticket, no te preocupes, se lo puedes compartir a un amigo, una vecina, a quien tú quieras. Dice que se lo gana Ángeles Conejo. Ahí está. A ver si alcanza a ver.
la letra del doctor. Ángeles Conejo, te acabas de llevar un ticket para que se lo regales a una señora, a una amiga, a quien tú quieras. Es el ticket que nos patrocinó nuestra querida amiga Carolina Jaramillo, que lo hizo con tanto amor. Entonces ahí está. Aquí está el tiquecito de Ángeles Conejo. Ya te lo ganaste, Ángeles. Regálaselo a quien tú quieras, a quien tú crees que le va a servir esta conferencia. Ok. Vamos a hacer algo. Yo quiero que las personas que están conectadas, si no me quieren decir aquí en público para que nadie los vea, no hay problema, mándenme un inbox diciéndome que ustedes quieren el ticket, ya sea porque no lo pueden pagar, porque no tienen ¿verdad? Los fondos, el medio, no se preocupen. Conexión Latina lo va a pagar por ustedes. Y tenemos todavía el otro ticket que nos regaló Ali Magallanes, pero ese sí es específico para una mamá, una señora mayor. Entonces, por favor, contáctenme para que se lo puedan llevar. Y, bueno, ya las demás, pues ya muchas gracias, ¿no? Por su apoyo y todo. Vamos a seguir aquí compartiendo un poquito de información. Chicas, yo les quiero contar porque hay así un montón de, como de dudas, como que la gente está, ¿qué onda? ¿De qué se trata? ¿Quiénes van a ir? No les puedo decir quiénes van a ir, pero sí les puedo describir a las personas que van a ir a compartir parte de su historia, parte de su vida. Es muy importante que usted, señora, aprender, ¿verdad? Yo les voy a decir esto, en el tiempo que yo tengo trabajando en la comunidad latina, he encontrado mujeres maravillosas que digo, benditos a Dios que puse esas mujeres en mi camino. Pero también me he topado con personas que necesitan mucha ayuda, mucho apoyo, y estoy hablando de algo que no se ve. Estoy hablando de lo que se necesita es apoyo moral, apoyo emocional. Muchas de nosotras no hablamos por miedo, no hablamos por temor. Yo les quiero comentar algo así bien, ¿cómo se dice? Bueno, ya voy a leer un poquito los comentarios. Dice Carmen Fajardo, ¿yo qué? Carmen, dime, ¿yo qué? Ángeles dice que muchas gracias. Carolina dice, ah, qué bueno. Felicitaciones. Felicidades. Chicas, díganme, háblenme. Yo las escucho, de verdad. Si usted quiere un boleto porque usted no lo puede pagar, aquí está su boleto. Yo se lo regalo. Si usted tiene una mamá que quiere llevar con usted, que quiere acompañarla, ¿verdad? Su mami, llévela. Aquí tengo su boleto también. Y bueno, como estoy muy contenta, les puedo dar otro extra, no importa. La cuestión es de que vayan. Bueno, como les decía, muchas de las veces nosotros en nuestra cultura, les voy a explicar un poquito para las mamás que todavía tienen algunas chicas que tienen un poquito de dudas. Muchas de las veces nosotras como mujeres estamos muy, muy cohibidas a compartir necesidades, a compartir pensamientos o situaciones que nos pasan muy a menudo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les voy a hablar en mi persona, por ejemplo, mi mamá, ¿verdad? Mi mamá siempre fue una persona muy dedicada al hogar, muy dedicada a la familia, fue una mujer muy sumisa, muy buena, muy noble, muy especial. Pero yo sé, ahora que soy una mujer adulta, que ella también tenía muchas necesidades. Fue persona que no salía, no era muy sociable, no hacía amistades. Entonces, ahora yo me pongo a pensar cuántas cosas nuestras abuelas, nuestras mamás, se han llevado a la tumba por miedo al que dirán. Un ejemplo claro está, ¿no? Cuando las mujeres nos casamos, a veces no a todo mundo nos va bien. Hay mujeres que nos va mal en nuestra relación o con nuestra pareja. Pero nosotros, aún sabiendo que no estamos bien, que no somos felices, ¿saben qué hacemos? Yo sé que ustedes me van a decir qué hacemos. Nos quedamos calladas. No decimos nada. No decimos nada porque nos queremos quedar donde nos va a ir mejor por nuestros hijos. Nos quedamos con la pareja por nuestros niños. Nos quedamos con nuestra pareja, quizás una persona abusadora, y estoy hablando de las dos partes, mujeres y hombres, pero más en las mujeres, porque a nosotros nos dicen que como esposas, nosotros no podemos dejar al marido, porque eso es mal visto en la sociedad, en nuestra cultura, en nuestra familia, en todo lado lo miran mal. Pero ahora yo digo, ¿quién dice que nos tenemos que aguantar? ¿Quién dice que usted, señor, tiene que aguantar a su esposa que lo abusa? ¿Quién dice que tú, mujer, mamita, ama de casa, tienes que aguantar a tu esposo por el miedo al que dirán? ¿No importa si eres feliz tú? Entonces, queremos quemar un poquito esto. No solo es de violencia, les voy a aclarar. Hay otros temas muy fuertes que las mujeres no nos atrevemos a hablar.
quizás no haya violencia en tu relación, quizás lo que tú tienes y que no te atreves a hablar es que probablemente alguien cercano a ti o de tu familia es lesbiana. Quizás tienes un hijo adolescente que está confundido, como dicen muchos más, está confundido, no sabe qué quiere, que es gay. ¿Quién te ayuda a entender? ¿Quién te ayuda en ese proceso? ¿Quién te ayuda en ese con orientación, con aprendizaje? Y tú sabes qué haces como mamá, dices, hijo, no digas nada, que no se entere tu tía, no le digas a tu papá, que nadie sepa lo que tú eres, porque nos vas a meter en un problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué le decimos a nuestro hijo? Reprimimos a nuestro hijo, que es al que más amamos, reprimimos su ser, su sensación, y le decimos, quédate callado, que nadie sepa, no le digas a nadie, que tus amiguitos no sepan. Entonces yo vuelvo a decir, ¿por qué nos tenemos que estar callados? ¿Verdad? No vamos a ir muy lejos en las amistades. A veces tenemos amistades que queremos mucho, pero nos dicen, tú no quiero que te juntes con ella, no quiero que le hables a esta, aquella me cae mal, bórrala de tu Facebook. ¿Y sabes qué hacemos? Pues nos quedamos calladas, no decimos nada. Nos dejamos guiar por qué va a querer ella, qué va a querer él, qué le parece a esta persona, qué le parece a esa otra persona. Entonces, lo que nosotros queremos promover en nuestro evento, que se llama Calladita, te ves más bonita, nunca más, es exactamente esto. Que tú no tengas miedo a hablar, que tú no te reprimas tus emociones, tus sentimientos, que tú no te quedes callado, que tú no te quedes callada. Eso va para los dos, tanto hombres como mujeres, porque sé que muchas veces las mujeres tenemos que seguir un patrón de conducta. Tenemos que seguir lo que a nosotros nos enseñaron, que es ser sumisa, obligada, una mujer de su casa, una mujer calladita. Y bueno, a mí me da mucha pena y me da mucha tristeza esto porque ustedes lo han visto, tanto como yo. En Utah han habido tantas muertes de mujeres. Ustedes no me van a dejar mentir porque todo lo pasa en las noticias. Apenas hace 2, 3 días, un supuesto suicidio donde una mujer, la mamá y la hija, fueron asesinadas en su casa. Dijeron que fue suicidio. No sé, ¿verdad? No estoy informado ahorita de eso. No me gusta ver tantas noticias así. Pero me llama mucho la atención porque hay tantas mujeres que son profesionistas. Tantas mujeres que tienen mucha educación, un nivel muy alto de educación y sufren violencia doméstica y sufren algún tipo de abuso. ¿Y saben cómo están ellas? Calladitas. Calladitas. En este tiempo donde hay tanta información, en este tiempo donde tenemos todo el alcance, te sientas en tu computadora, pones ahí lo que necesitas en Google, lo que tú quieras, y ahí sale toda la información. Y a mí se me hace imposible creer cómo en este 2019 aún haya personas que decidan quedarse calladas por miedo. Y eso tiene que cambiar. Y como les comenté, no nomás son mujeres, también son hombres. Hay muchos hombres que son abusados por sus esposas. Yo tengo dos casos. Hay hombres que han sido abusados de sus esposas, no solo físicamente, escuchen bien, físicamente, también emocionalmente. Pero nadie sabe y nadie tiene que saber. ¿Por qué? Porque son hombres machistas, ¿verdad? Son hombres que dicen, nadie se tiene que enterar, porque si mi compadre se entera que mi mujer me pegó, que mi mujer me fue infiel, que mi mujer me hace esto, va a decir que yo no soy hombre. Y preferimos quedarnos callados, aunque no seamos felices. Entonces, estamos en un mundo, en una sociedad terrible, terrible. Y recuerden, la sociedad somos nosotros. Nosotros somos la sociedad, nosotros somos los que hacemos esos cambios, nosotros somos los que seguimos patrones, nosotros somos los que imponemos las cosas, los que transmitimos a nuestras hijas, a nuestros hijos, ¿sabes qué? Quédate calladita, no digas, no rezongues, no digas nada. Y eso se tiene que acabar. Se tiene que acabar no por feminismo, no por machismo, se tiene que acabar porque nosotros queremos enseñarle a nuestras hijas que ellas son fuertes, que ellas pueden lograr lo que quieren. Igual que nuestros hijos. Entonces hay muchas cosas ahí. Miren, voy a leer algunos de los mensajes. Dice aquí Escamilla, Axel, Jair, a mí me gustaría asistir. Bueno, ahí está Carmen Fajardo, yo quiero un boleto. Ahí está Carmen, Ricardo Alvarado, saludos. Laura Cordero dice, yo también quiero un boleto. Amigas, les voy a contar. Solo tengo 20 boletos. De esos 20 boletos, estamos quitando 3.
quiere decir que nos quedan 17 boletos. Este ya se lo ganó Ángeles Conejo. Y quedamos todavía dos de rifar. Pero recuerden que uno de estos es para una persona que no pueda pagar de verdad, que no pueda pagar un ticket. Y este otro que está aquí es para una persona que quiera llevar a su mamita a estar enfrente, a que la tenemos como una reina, una señora de esas ya mayores, que dices tú, bueno, esas son las que nos han enseñado más, pero también tiene que aprender mucho nuestra generación. Ahí están esos boletos. Para las otras chicas, solo me quedan 17 boletos, 17 tickets. Recuerden que este evento es el sábado, de 5 a 9, conferencia de mujeres latinas. Y lo que yo les estoy hablando son mujeres que quizás ustedes las encontraron de cajeras en una tienda, y no se imaginan la historia tan poderosa que esa mujer tiene. Quizás usted la miró, no sé, vamos a decir que en un evento, llevando a su hijo a la escuela, usted la miró y dijo, esa señora, muy nice, ¿no? Pero usted no se imagina la historia de fuerza, de fortaleza que esa persona tiene. Entonces es muy importante que ustedes se vengan a nuestro evento, se vengan a aprender. Ahora, algo muy importante que yo les quiero decir, pongan mucha atención, compartan este video porque esta información es muy valiosa. A nuestro evento va a venir organizaciones que son sin fines de lucro. Va a venir, por ejemplo, el consulado mexicano, que nos va a ofrecer ayuda, servicios de todo lo que ellos tienen ahí. Y también tienen ayuda legal gratuita o de bajo costo para las personas que lo necesiten, dependiendo su caso. Recuerden, eso es muy importante. Va a venir también Utah Coalition, que es una organización non-profit que ayuda mucho a las mujeres que han sufrido algún tipo de abuso. Igual que la YWCA, que también ayudan. Va a venir una organización que se llama Dragons Moms o Mamás Dragones, que ayudan mucho a las mujeres que tienen hijos que han que son lesbianas, que son gays, y que ustedes apenas les dijeron y que ustedes dicen, ¿qué hago ahora? Bueno, pues no se preocupe, porque ahí va a haber esa organización que le va a apoyar a usted, le va a orientar y le va a hacer ver las cosas muy diferentes. Usted no se lo puede perder. También vamos a tener ahí a Multicultural Counseling Center, que ellos ofrecen terapias a bajo costo, gratuitas, es dependiendo, como les digo, muy buenos. Yo los recomiendo mucho porque yo he ido con ellos y he sido paciente también de ellos. Entonces va a estar súper padre. Hay mucha información que aprender. Ahora, yo les voy a comentar algo que es un poquito fuerte. Mira, me están comentando aquí, a Escamilla dice, desgraciadamente a veces la cultura de nosotras es aguantar a la persona solo por no quedar mal ante la sociedad. Y lo peor, que la propia familia juzga y te señala. Así es. Ahí está, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo una chica aquí. Imelda dice, a mí también me gustará ir. Imelda, todas son bienvenidas, por favor. No se pierdan este gran evento. Recuerden, mira, el ticket cuesta $25, ¿ok? De todas las entradas que nosotros vamos a vender ahí, un 20% lo vamos a donar a una noble causa. Hace poquito ustedes miraron que hicimos una recaudación de fondos para dárselos a Volunteers of America, donde hay niñas adolescentes que no tienen ropa interior. Fuimos y mamás y familias donamos. Entonces, causas hay muchas. Dice Ángeles por acá, gracias hermosa, ya tengo mi boleto y este por seguro se va para alguien que lo necesite. Que necesite la información, bendiciones. Así es, Ángeles. Acuérdense que estamos entrando en una era donde tenemos que apoyarnos, chicas. Yo estaba comentando con una amiga que desgraciadamente a una amiga de ella la mataron, ¿verdad? La mataron y su muerte fue horrible. Entonces, cuando la gente empezó a buscar, se dieron cuenta que la pareja que esta chica tenía la venía abusando de más de 5 años atrás. La había mandado al hospital, la había mandado, le había fracturado alguna costilla, qué sé yo. Entonces tenía muchas amigas, ¿verdad? Pero nadie se atrevía a decirle, busca ayuda. Ella decía muchas veces que se sentía mal, que necesitaba apoyo de alguien, pero le daba vergüenza pedir ayuda porque no quería decirle a la gente, soy una mujer abusada. Porque tú sabes que la gente va a decir, uy, es que por algo será. Y como dice Axel Jair, es verdad. La gente, la sociedad nos juzga, nos critica. La misma familia nos critica. Entonces, ¿saben qué pasó? Este señor se enojó y la mató. Dejó 3 hijos, de 3, de 5 y de 7 años. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como amigas? Si tú sabes que tu comadre, tu vecina, tu prima, tu hermana está siendo abusada, y tú te quedas callada,
lo único que estás haciendo es siendo parte de la persona que está abusando de tu pariente, de tu hermana. Pónganse a pensar porque es algo muy delicado, es algo muy fuerte. Yo lo digo que es en los dos géneros, hombres y mujeres. Recuerden que este movimiento de Latinas en Conferencia es un movimiento que es para concientizar de nuestra situación, para apoyarnos, para tener un espacio para que tú vengas con nosotros y nos digas, ¿sabes qué? Yo quiero contar mi historia. Y probablemente les voy a decir que las historias que vamos a escuchar ese día nos van a entrar en el alma, nos va a doler el corazón, vamos a salir con una mentalidad totalmente diferente. Pero es muy bueno que nosotras veamos la realidad, no que veamos lo que sale en la tele, que una señora hizo que no sé qué y que bueno, le fue bien, no. Vamos a ver una persona que vive aquí en este estado. Vamos a ver una persona que tú probablemente la conozcas, la hayas visto. No voy a decir sus nombres, porque usted tiene que enterarse cuando usted vaya a la conferencia. Pero lo que sí le digo, que lo que usted va a escuchar ahí, le va a cambiar. No le va a cambiar la vida, pero le va a cambiar la manera y la forma en que está viendo algunas cosas o algunos aspectos de su vida. Nos preguntan por ahí la dirección y el horario. Este evento es una conferencia. ¿Conferencia qué quiere decir? Que no es evento social, que no es para ir a socializar, es informarse, educarse y aprender. Usted va a ir con ropa cómoda, va a sentarse y va a escuchar y va a aprender. Va a recorrer los booths informativos de esas organizaciones y le van a dar información que usted necesite, flyers, hojas llenas de números de teléfono para que usted se la lleve a la persona que usted cree que lo necesite. La dirección, este evento va a ser, como les digo, este sábado 23 a las 5 de la tarde en la 5415 West 31 Sur. Es en el Fitness Center de aquí de West Valley. Entonces, voy a poner ahorita ahí la información para las personas interesadas. Ahora, si usted está lejos de aquí, si usted está en Layton, en Ogden, no se preocupe. Usted puede pagar su ticket por Venmo, por Messenger. Puede venir a la oficina, que estamos ubicados en Magna. O usted me dice y nosotros nos arreglamos para que usted tenga su ticket de una u otra manera. Recuerde que solamente me quedan 17 tickets, nada más. Cuando yo venda esos 17 tickets, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener un evento vendido completamente, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, por favor, apóyenos. Recuerde que lo que queremos es ayudarle, queremos apoyarle, queremos llegar a las personas que de verdad necesitan esta ayuda. Hay mucha gente que tiene muchos problemas, ¿verdad? Y no los quiere aceptar. Hay gente que decimos, bueno, yo me estoy hundiendo, pero yo no puedo decir, ocupo ayuda. Entonces, si usted no quiere decir que ocupa ayuda, no diga nada, vaya a la conferencia, agárrese sus flyercitos, se va a su casa, empieza a leer qué es lo que usted necesita, a dónde puede acudir. Y con mucho gusto estoy aquí para servirles en nuestro grupo que tenemos de Cambiando Vidas. Tenemos más de 2,600 mujeres registradas en nuestro grupo de apoyo. Estas mujeres están en Utah, están en el estado de vamos a decir, en México, Guatemala, Salvador, todo USA. Somos un grupo de mujeres de todos lados. Pero nosotros le damos prioridad a las mujeres que están en este estado, porque aquí es donde nosotros te podemos decir a dónde ir, ¿verdad? Entonces, es muy importante que asistas, que vengas, que seas parte de este grupo, que sepas tú que no estás sola. Tú como persona, no me refiero a hombres, mujeres, usted como persona no está sola, no está solo. Hay muchas opciones para usted. Siempre, cualquiera que sea su problema, hay muchas soluciones buenas al alcance de la mano. Lo único que necesita decir es decir, ¿sabes qué? Yo reconozco que necesito ayuda y quiero que alguien, por favor, no me vea, no me juzgue, simplemente me diga a dónde yo puedo asistir, a dónde puedo acudir para recibir la ayuda que yo necesito. Muchas de las veces recuerden que las personas que necesitan ayuda no solamente es un hombre, una persona, una mujer que ha sido abusada. Pero hay niños que han visto, que han mirado abuso, hay niñas adolescentes, hay mujeres que están sufriendo, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros entramos y te orientamos qué es lo que tienes que hacer para que te beneficies no solo tú, pero que beneficies a tu familia, a tus hijos, tus parientes, amigos, qué sé yo, a quien necesite la ayuda. Entonces yo los invito, chicas, chicos, que vayan a esta conferencia, que acudan, que nos apoyen, que se orienten, que se informen, que sean parte de este movimiento. Este movimiento es de gente latina. Este movimiento es para nuestra gente latina, para las personas que piensan que no tienen un lugar donde los escuchen. Aquí queremos escucharte. Tu historia
se va a hacer pública solo si tú así lo decides. Muchas de las veces creemos que cuando nosotros compartimos historias de dolor, a la gente no le importa. Pero ¿sabes cuál es la verdad? Que sí nos importa. Porque muchas veces, cuando tú pasas algo, quizás yo también lo pasé. Pero a lo mejor tú saliste adelante y yo no. Yo no puedo salir adelante. Entonces, ahí está el detalle, ¿verdad? Son muchísimas cosas. Voy a mirar aquí mis notas también, pues para decirles las personas que nos están patrocinando con regalos, porque vamos a tener regalos, chicas, no todo va a ser ahí como que van y aprenden, les queremos dar un regalo a las personas que vayan. Obviamente que no les podemos dar regalo a las 80, 100 personas que van a asistir, las personas que sean, pero algunos de ustedes van a dar unos regalitos, así que les voy a decir, tenemos a Ali Magallanes de Intercap Lending, ella nos va a regalar unos obsequios que vamos a rifar ahí. También tenemos a Adriana Ríos, ella está patrocinándonos con Eden Massage Wellness. Tenemos también a Greystone Mortgage, que nos está patrocinando. Patricia Acosta de Angels Decoration, también nos está patrocinando. Tenemos a Healthier You de Purple Tea, también va a ser uno de nuestros patrocinadores. Tenemos a Bella Natural Spa Holístico, patrocinador también. Y bueno, 4-5 organizaciones que se van a hacer presentes ahí para darle su información que usted necesita y para apoyarlo. Entonces, si tienen alguna pregunta, yo en este momento les voy a escribir mi número de teléfono para que me llamen. No me llamen ahorita porque estoy en el live, no voy a contestar, pero me puede dejar su información y yo le regreso la llamada. Voy a ponerlo aquí. Y bueno, a ver, de las chicas que dicen que quieren boleto, chicas, por favor, díganme, ¿alguna de ustedes tienen a una mamacita linda, hermosa, que quieran llevar? Cuando digo una mamá, me refiero a una persona mayor. Entonces, si ustedes traen a su mamá, aquí tenemos un boleto para ella de parte de nuestra querida Ali Magallanes de Intercap Lending. Así es que, chicas, por favor, este ticket se tiene que ir hoy, en este momento, ahorita. Si tú vas a venir y quieres traer a tu mamá, tú nada más pagas tu ticket y tu mamá entra totalmente gratis, patrocinado por Ali Magallanes. Así es que ahí está. Y bueno, ahí me pusieron muchas chicas que quieren ellas su ticket también. Contáctenme ahorita finalizando este video, que ya casi voy a terminar. Contáctenme para yo poder darles la información. Y si quieren el ticket, yo con mucho gusto se los voy a regalar. Entonces, ahí está la información. Voy a mandar saludos para las personas que están conectadas en este momento. Tenemos a Alan Moreno, Miguel López, Ana María Verónica Ramírez, hermosa, besotes hasta allá. Yasmina Alejandra Espitia, Bernice Rodríguez, Marifer González, saludos. Buenas noches, Marifer. Beatriz Vargas, tenemos a Filiberto Sevilla. Filiberto, amigo, saludos hasta California. Tenemos a Lisette Díaz González. Lisette, tengo tus tickets apartado, Lisette. Contáctame porque si no se van a tener que ir. Rafael Aparicio, saludos. Alex Moreno, amigo, gracias por estar conectado. Fausto Rodríguez, te mando un saludo. Nelly Arandia García, hermosa, saludos. Imelda Escareño, ella dice que quiere ir. Bueno, contáctame, Imelda, y nos arreglamos para que vayas. Laura Cordero, tengo tu ticket. Laura dice que quiere un boleto, perfecto, aquí lo tengo. Ricardo Alvarado y, bueno, Carmen Fajardo también quiere un boleto. Así es que contáctenme, chicas. Todavía tengo algunos tiquecitos ahí, ya listos para salir así volando, que se los lleven. Y recuerden que este evento es un evento para apoyar, para concientizar, para tratar de que tú te sientas en confianza y digas, yo necesito ayuda y yo quiero hacer esto. Y nosotros te vamos a brindar la atención, la plataforma y la asesoría. Tú no vas a pagar nada por este servicio. Como te digo, son organizaciones sin fines de lucro o gratuito o de bajo costo, donde tú vas a poder, bueno, pues servirte de lo que ellos ofrecen de la mejor manera. Ok, dice Lisette Díaz, te acabo de mandar mensaje. Ok, Lisette, lo checo. A ver qué me dice Lisette. Híjole, tengo llamadas perdidas también. My goodness. Ok, dice que sí, viene por seguro. Perfecto, hermosa. Ok, me contactó una persona y dice que ella quiere el boleto. Ok, bueno, chicas, ahorita cuando termine el video voy a recibir, a contactar los mensajes y voy a regresar las textos, mensajes, lo que sea que me hayan mandado, pues para ponernos bien de acuerdo. Pero recuerde, este sábado la mujer latina aquí en Utah,
junto con también latinos, porque obviamente mi esposo va a asistir al evento. Hay algunos chicos que dijeron, yo quiero ir, yo quiero aprender, yo quiero informarme. Todo el mundo es bienvenido. Obviamente este evento, por hoy, por esta vez, las mujeres que van a estar ahí, las personas, las panelistas son mujeres, pero nosotros estamos abiertos a la inclusión. Y yo sé que muchos caballeros de los que nos están viendo han de estar diciendo, yo también tengo una historia, yo la quiero compartir. Y si usted quiere compartirla, mire, yo tengo una lista aquí donde yo estoy escribiendo todos los nombres de las personas que dijeron, yo quiero ser el siguiente en compartir mi historia. Tu historia, su historia puede ser de éxito, porque también vamos a tener historias de éxito. Tu historia puede ser cómo te la has pasado ahora que viniste a un país que no es tu idioma, ¿verdad? Como inmigrantes, ¿cómo has sobrevivido aquí? ¿Cuántos años llevas aquí? ¿Queremos conocer tu historia? Obviamente que sí. Hombres y mujeres son bienvenidos. Recuerden que para esto se necesita mucho valor. Pero la gente latina no solamente tiene valor, también tenemos corazón, fuerzas y ganas de salir adelante. Tu historia puede ayudar a cambiar la vida de una persona. Entonces no te quedes ahí, contáctame. Como te acabo de decir, el grupo con el que yo trabajo, estamos abiertos a siempre, siempre, siempre renovarnos, a incluir a las personas. A mí no me importa de dónde eres, no me importa si eres hombre, si eres mujer, la edad que tengas. Nos gusta, queremos incluir a nuestra gente y que tú seas parte de los proyectos que nosotros organizamos, pero al final de cuentas son eventos que van con todo corazón para ustedes. Entonces, bueno, creo que es todo por ahora. Les mando un saludito a todos desde California, México. Algunas personas se conectaron de Guatemala. ¿Qué más? De Andrés Figueroa, de donde soy yo. Un saludo a mi gente de allá de mi rancho, de mi pueblo, ¿no? Que es mi gente tan linda que siempre me han seguido aún después de tantos años. Siguen ahí estando al pendiente de lo que yo hago. Muchas gracias. Y bueno, ya saben, chicas, aquí están dos tiquecitos que se quieren ir. Yo lo estoy dando así porque es específico. Me dijeron uno para una mamá, para una persona mayor. Y el otro yo solo voy a dar a alguien que diga, esta persona no lo puede pagar porque no tiene dinero. Pues Conexión Latina se lo va a pagar para que vaya y pues lo utilice. Entonces, ahí está. ¿Quiere sus boletos? Contácteme al 801-420-6463. Usted puede pagar por Venmo, por Messenger. Puede venir aquí a la oficina sin ningún problema. Algo muy importante. No se van a vender tickets el día del evento. Usted va a entrar, le van a quitar esta parte del ticket que está aquí y usted va a pasar. Si usted dice, oh, es que yo no tengo boleto, lo siento mucho. No se van a vender. Lo voy a repetir 3 veces. No se van a vender tickets en el evento. No va a haber venta de boletos a la entrada. Usted tiene que agarrar su ticket todo lo que es el día de hoy, mañana, y lo tiene que agarrar lo más pronto posible. No va a haber venta de boletos a la entrada. Nadie va a estar cobrando cash, nadie va a estar cobrando nada. Ahí nada más vamos a recibirle su boleto y a dejarlo entrar. Si usted no tiene boleto, lo siento mucho, no va a poder entrar. Por favor, recuerden, esta conferencia es algo nuevo, es algo bueno para usted. Entonces usted tiene que irse preparado y saber. Ahora, si usted lleva a sus niños, no pueden entrar personas menores de 15 años. Y las personas que vayan con sus hijas, adolescentes o hijos de 15 años, usted tiene que firmar un papelito donde diga que usted está de acuerdo que su hijo o su hija entre bajo su responsabilidad. Escuchen que esto es muy importante. Yo sé que muchas mamás dicen, yo me llevo a mi hija, ¿no? Está muy bien. Pero si su hija es menor de 15 años, no puede entrar en este evento. ¿Por qué no puede entrar en este evento? Porque las conversaciones que nosotros vamos a tener ahí son conversaciones de aprendizaje, pero aprendizaje para que usted le transmita a su hija. Las palabras o los sucesos o lo que sea que vamos a tener en el evento no serían entendibles para una niña menor de 15 años. Entonces, por favor, tome nota de esto. Es muy importante. Evítenos la pena de decirle no puede entrar al evento. Entonces, si usted va a entrar al evento con una niña menor de 15 años, no puede pasar. Si usted lleva a su niña mayor de 15 años y dice yo quiero que pase, usted va a firmar un papel que usted está de acuerdo que ella va a entrar bajo las condiciones que nosotros le vamos a poner y bajo su total responsabilidad. Si usted va ahí y no tiene ticket, usted no va a poder entrar. Todas las personas tienen que tener un ticket. ¿Por qué? Porque vamos a hacer rifas, porque llevamos un conteo de las personas que van a entrar, porque es una manera de llevar un control del evento que nosotros estamos haciendo. Entonces, esta parte que está aquí va a entrar en la rifa. Si usted va y dice, yo no tengo ticket, no va a entrar.
¿verdad? Entonces es muy importante para que usted entre al evento y entre a la rifa, tiene que tener su boleto. Entonces, evítenos la pena. No importa lo que haga, lo que diga, no va a entrar. Si usted no tiene su ticket, no va a entrar con niños. Y bueno, ahí están las reglas. No todo es amor ni miel sobre hojuelas, ¿verdad? Hay algunas cositas ahí. Pero bueno, ya saben, están invitados todos el evento de Latinas en conferencia. Calladita, te ves más bonita. Nunca más, mujeres. Hombres, hablemos, digamos que lo que queremos, digamos quiénes somos y que no nos dé pena. Y si usted, señora, señor, conoce a una persona que está sufriendo, ¿por qué? Porque tiene un hijo que es lesbiana, una hija lesbiana, un hijo que es gay y no sabe qué hacer y quiere correr al hijo antes de tomar cualquier decisión, por favor, mamá, papá, vaya a nuestro evento, infórmese, hay ayuda para todo esto. Antes de que usted cometa un error, como muchos papás machistas que dicen, se me va de la casa. Aunque lo ame, aunque sea mi hijo, aunque sea mi hija, se me va de la casa. Y estamos orillando a nuestra juventud a tomar decisiones erróneas y a irse de homeless y a irse a tomar malos caminos. Entonces nosotros como padres, como comunidad latina, como sociedad, tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hijos y a los hijos de otras personas que nosotros conocemos. Entonces no sea parte, por favor. No sea parte de la persona que victimiza, no sea parte de las personas que abusan, no sea parte de las personas que se callan. Porque cuando usted se calla algo tan grave como es esto, usted es parte de la persona que está haciendo el daño. Hace poquito salió un caso que a mí me hizo cimbrar mi cuerpo. De una señora que golpeó a un niño que tiene 7 años, creo que fue eso en el área de West Jordan. El niño se murió. Todo el vecindario sabía que el niño de 7 años era abusado constantemente por la mamá, constantemente era golpeado, constantemente, hasta que no un día el niño lo tuvieron que llevar a urgencias por los fuertes golpes que el niño tenía y el niño murió en el hospital. Entonces yo me pregunto, dicen que la culpable fue la mamá y la metieron a la cárcel, como debe de ser, hay leyes en nuestro estado, en nuestro país, ¿verdad? Pero yo me pregunto, las personas que sabían de ese abuso, que decidieron quedarse callados, ¿dormirán a gusto? Digo, porque fue un niño que murió. Y si usted sabe de una persona que está siendo abusada o personas que abusan de niños, nuestra responsabilidad como seres humanos, como sociedad, es informarnos para saber qué hacer en estos casos. ¿A quién le tengo que llamar? ¿Cómo le puedo hacer? Y para eso hay muchísima información. Entonces usted no sea parte de la persona que victimiza, no sea parte de la persona que ofende, no sea parte de la persona que abusa en diferentes aspectos o que comete tantas injusticias. Usted tiene que hablar, usted no se puede quedar callado. Por eso lo invitamos a nuestro evento. Calladita te ves más bonita, nunca más. No nos vamos a callar. Usted como hombre, usted como mujer, no se va a callar. Usted tiene que hablar. En las áreas de trabajo, muchas personas están trabajando sin un estatus. ¿Y qué pasa? Les pagan lo que quieren, los tratan como quieren, no les dan el respeto ni el valor que usted se merece, aun cuando usted está haciendo su trabajo, cuando usted está siendo flexible en el horario, cuando usted está cumpliendo por lo que le están pagando, aun así no le dan el respeto que usted se merece. ¿Y sabe por qué es eso? Pues porque usted decide callarse. Usted es abusado porque usted decide callarse. Usted decide no mover un dedo por miedo. Usted decide no hablar por temor. Usted decide no hacer nada por X o Y. Pero usted decide y usted decide callarse. Y eso tiene que cambiar, mi gente. Cuando usted viene aquí, usted viene a ver una vida mejor. Usted viene a salir adelante. Usted no viene a pedir nada regalado. No importa su estatus. Usted tiene que saber que tiene derechos en cualquier área, en todos los aspectos. Usted no se puede quedar callado, usted no se puede quedar callada. Si usted está siendo abusado en su trabajo, usted tiene que decir, esto no me parece. ¿Por qué? Porque en tal lugar pagan tal precio o tal cantidad y tú estás abusando de nosotros. Ahora, si usted es el encargado, la mano derecha del manager, y usted sabe que el dueño del restaurante, que el dueño de la oficina, que el dueño de aquí, de allá, está cometiendo un delito con las personas y usted decide callarse, pues sabe que usted ha sido parte del abusador. Usted es parte de esa injusticia. Tanta gente latina que sufre, tanta gente que viene a trabajar, que les pagan lo que quieren, que los tratan como quieren por no tener un estatus y porque nosotros nos quedamos callados. Entonces, bueno,
Esa es una invitación para todos ustedes, amigas, amigos. Vengan, sean parte de nosotros, sean parte de este evento, sean parte de esta conferencia. Hoy, en la conferencia más bien, vamos a escuchar algunos testimonios de 2, 3, 4, 5, 6 personas. Pero en el futuro queremos escuchar tu testimonio. Queremos escuchar quién eres, a qué has venido aquí, qué es lo que has logrado, qué es lo que te ha fastidiado, cómo has superado todos esos obstáculos que te has encontrado en el camino. Porque yo sé que muchas mujeres y muchos hombres que en este momento están conectados tienen una historia de vida que te va a impactar a ti. Y yo las quiero escuchar. Yo estoy ansiosa porque aunque yo conozco a las personas que van a ir, yo no sé qué historia van a contar. Yo no sé cómo van a impactar. Lo que sí te digo que mira, no te maquilles mucho si eres mujer. Y si eres hombre, llévate tus pañuelos. Porque de que vas a llorar y vas a sufrir, lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque las historias de otros impactan. Y esta historia quizás impacte en tu vida. Bueno, no me quiero meter más a fondo. Quiero que vayas, pero te voy a recordar algunos de los patrocinadores que vamos a tener en este evento tan bonito que se llama Latinas de Conferencia. Y te quiero también, para las personas que se van uniendo de aquí del estado de Utah, les quiero avisar que vamos a tener a la YWCA, vamos a tener a la Utah Domestic Violence Coalition, vamos a tener al Consulado de México, vamos a tener a Multicultural Counseling Center y vamos a tener la organización non-profit a Mamá Dragón. Así es que ellos van a ser las personas, las organizaciones que nos están apoyando, quienes van a llevar la información que tú necesitas para tus casos. Va a haber de bajo costo o gratuito, va a haber recursos tanto legales como para terapias, va a estar eso a reventar, va a estar súper bueno. También te quiero platicar acerca de nuestros patrocinadores. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Me gusta este evento, me gusta lo que están haciendo y yo quiero dar regalos. Entonces, si tú cuando llegues ahí tienes tu ticket, ya automáticamente estás participando en esta rifa. Entonces tenemos a Intercap Lending, tenemos a Wellness Massage, Eden Wellness Massage, tenemos a Greystone Mortgage, tenemos a Angels Decoration, tenemos Healthier You, Purple Tea, y tenemos Bella Natural Spa Holístico. Así es que, como te puedes dar cuenta, tenemos bastantes patrocinadores, va a haber bastantes regalitos, mucha información. Y bueno, ahí está. Estoy recibiendo llamadas en este momento, sorry, no las puedo contestar, pero ahorita en cuanto termine me comunico con ustedes. Y ahí está la información, todos están invitados, mujeres. Apoyen a las mujeres. Chicas, si ustedes no están diciendo ustedes, no tengo yo ninguna cosa, yo estoy muy bien, yo no ocupo ninguna ayuda. Perfecto, te felicito. Pero más te voy a felicitar cuando tú reconozcas que alrededor de ti hay mujeres que necesitan mucha ayuda. Entonces yo te invito a que tú vayas y digas, vente, mira, comadre, yo ya tengo mis boletos para Calladita Te Ves Más Bonita. Vénganse, nos vamos a ir como amigas, como grupo, vamos a ir a aprender, vamos a ir a escuchar, vamos a ir con la mente abierta y con el corazón en la mano para decir que yo no me voy a quedar calladita nunca más. Así que bueno, chicas, esto fue todo el día de hoy aquí en mi programa de Conexión Latina, fue un poco más corto, pero bueno, gracias a las que se conectaron, a los que compartieron este video, muchas gracias. Y como ya les dije, hay dos boletos que son de regalo para una mamá mayor. Para una persona mayor. Queremos ver ahí a nuestras abuelitas, a nuestras mamás, personas que ya tienen más de 50 años ahí, que vayan. Porque muchas de ellas murieron, muchas personas murieron calladas, sin decir, sin expresarse, sin darse a conocer, sin decir lo que querían, sin tomar decisiones. No queremos que eso te pase a ti y queremos hacerle honor a quien honor mereces. Que lleva una mamá, aquí tengo el ticket para una mamá mayor y también tenemos un ticket para alguien que no lo pueda pagar. Alguien que de verdad diga, ¿sabes qué? Yo de verdad no tengo para pagarlo, pero quiero ir. Aquí tenemos ese ticket de Conexión Latina. Entonces, ya saben, chicas, eso fue todo el día de hoy. Espero que les haya gustado mi video muy cortito. Espero que les guste. Miren más qué belleza, se los voy a presumir. ¡Qué lindos están estos tiquecitos! Ve ahí. Con unas mujeres, ahí no sabemos quiénes son. Latinas en Conferencia, es algo padrísimo, donde tú puedes ser parte de nosotros. Así es que bueno, voy a poner la dirección ahorita. Todos son bienvenidos. Va a haber también chicos ahí, todo el mundo es bienvenido.
Eso fue todo. Creo que ya no me falta nada. Pongo la información ahorita. Y bueno, ahorita en cuanto termine el video, les regreso las llamadas, los mensajes. Contáctenme. Contáctenme, por favor, para que agarren su ticket. Recuerden que no se va a vender tickets en el evento. No va a haber venta de tickets en el evento. Usted lo tiene que conseguir. Ya. Así estamos a unos cuantos tickets para hacer sold out el evento. Así es que usted no se puede quedar fuera. Que tengan linda noche. Que se la pasen súper bien. Y bueno, pues yo los espero el sábado en nuestro evento de Latinas en Conferencia. Calladita te ves más bonita. No, señor. Nunca más. Eso fue todo, chicas. Que tengan una excelente noche. Las quiero mucho. Gracias por compartir. Gracias por su apoyo. Gracias por estar aquí. Y bueno, Dios los bendiga. Hasta entonces. Hasta luego. Mm-hmm.